Vea este huevón, Dane Mark Delgado. Vos sos el que sos de Limón, Dane. Estás en Limón en este momento. Ah, bueno, sí, está. Mae, Siquirres, en realidad. En Siquirres. Es parte de Limón, eso es como la gente que dice, ¿dónde Tres Ríos. estás en Cartago? No, estoy en No, Tres no, no, Ríos. Tres Ríos, Tres Cartago, Ríos. No estoy en Tres Ríos. Eso mismo. Mae, Dani, ¿cómo está? ¿Hoy llovió allá? ¿O ahí siempre llueve? ¿No llovió? No, ¿No llovió? No, mae, está haciendo un calor horrible, mae. Sí, mae, Sí, yo me mae. imagino, yo me imagino cómo Acá está Siquirres, parecía que iba a llover a las 4 de la tarde. Santo Ajá. Domingo, que estamos en Santo Domingo. Sí, es Y cierto. aquí en Santo Domingo, desde que me pasé, no sé cuándo, bueno, cuando me pasé, ¿verdad? Que hace ya un año y casi 2 años, me pasé a Santo Domingo y mae, hoy casi llueve, hoy casi. Estaba tronando, estaba asustado. Yo pensé que iba a haber problemas de luz. Yo estaba asustado. Pensé, pucha, solo falta que con estos aguaceros se corte la luz, que pasa mucho en Mingo. En Mingo llueve y se va la luz. Ajá. Así ya, como que los cables son hipersensibles al agua aquí. Y no pasó, por dicha. No Bueno, por fue. dicha no. Es bueno que llueva, pero hoy por dicha no, porque si no nos hubiera cagado la transmisión, ¿verdad? Yo tengo que comprarle sus baterías a mis UPS. Uy, no me diga eso, porque yo necesito también, porque yo Sí, tengo señor. una acá, pero no sé, ¿cuánto le duran sus baterías? Una batería, la última yo le pongo la fecha y la última la compré en el 2017. 17, o sea, 3 años. ¿Y cuánto duran cuando hay corte de luz? ¿10 minutos? ¿15 minutos? Depende de la del depende de la pot, de, ¿cuál es? De la potencia de tu UPS. Depende de la potencia de la Una no, UPS. de no es una de 600 kVA con una computadora y un monitor conectado te puede durar unos 6, 7 minutos. Ah, pero es que yo la que tengo la uso, pero para la refri, digamos. Yo la pego ahí la refri, la cocinita, porque no quiero que es lo que más quiero que no se me joda, para que los heladitos no se me derritan, ¿verdad? Entonces me dijeron, cómprese una UPS. Una batería, diría una. Bueno, una batería para la computadora. Cómprese una batería para la computadora. Entonces yo pensé, hey, si no estoy usando la computadora, mejor conecto la refri, ¿eh? Entonces ahí con eso ya uno se salva, ¿verdad? No le conecten una refri a las UPS, tampoco le conecten un ventilador. Yo sé que está haciendo calor, pero no conecten ventiladores a las UPS. Oh, fuck. Y tampoco. Tampoco conecten impresoras a las UPS, porque la impresora tiene un motor y las daña. Ya, ve, ya se levantó más de una persona. Ah, ups, ups. Uy, mae, pero vea, le cuento una vara. Yo no sabía eso porque yo tenía literalmente una impresora pegada a la UPS, pero la razón por la cual ahora está pegada a un outlet corriente, una toma corriente, pared, es porque simplemente tengo un mueble que está pegado hasta este otro lado y la UPS quedó de este lado. O sea, fue por Sí. razones de decoración. Ajá. No fue por razones técnicas, ¿eh? No, no sabía yo eso. Ya aprendimos algo nuevo. No peguen una impresora a una UPS. Sí, hay unas UPS, hay algunas que tienen un plug para la impresora y dice printer. Esas obviamente sí se puede. Claro, porque printer es impresora en inglés. Exacto, Sí. pero es un problema que usted conecte. Inclusive hay, y vos sabes que las UPS a veces tienen dos líneas, ¿verdad? Unas que son para conectar la computadora y que cuando se vaya la luz siga funcionando, y hay otras que son normalmente tres que no funcionan, que Pero qué está. pregunta, ¿qué es la obsesión de la gente por imprimir cuando no hay luz? O sea, ¿es tan urgente el chile imprimir cuando se va la luz? Sí, eso O sea, no, no. que no, o sea, Sí, lo que yo quiero es que mi información no se caiga, sí, a mí lo que no me se importa es que no se apague. dejó a una compu, un servidor. O... Exactamente, Pero, sí. más, es que necesito que esta mierda, este hijo de puta reporte de 3 páginas, se Imprimirlo ya. imprima ya en la Imagínate, ¿no? oscuridad para luego con un foco ver cómo quedó. No, y además va a joder la UPS porque la impresora manda un chupa corriente. Sí. Esa es la técnicamente hablando, así Chupa. es, chupa corriente. Chupa corriente. Lo que se le llama amperaje. Amperaje. Sí, pero digamos, amperaje es una polada, decirle amperaje. Sí, es mejor decir chupa corriente. Chupa corriente Chupa es corriente más. suena más sofisticado, ¿verdad? Suena más como de persona que salió del tech. Sí. Sí. Que por cierto, ha gustado mucho la canción del cover de Betty la Fea, se dice de mí. Y ya se te ha cagado alguien, por lo menos. No, porque en ningún momento se dice el nombre. Ah, muy bien, muy De ahí bien. la sutileza, mae. De ahí el encanto de saber cómo tirar la bofetada escondiendo la mano, como se hace bien, como se debe hacer en una sociedad católica como la que vivimos, mae. Usted tira la mano, ah, no, tira la piedra, esconde la mano,
tira la mano, tira la mano y esconde la y se fuma la piedra. Algo así, bueno, por ahí va. Entonces, no me. Pero la vez pasada, cuando hicimos lo del cover, aquel de. Bueno, no era cover, era como un tributo con usted entrevistando a Benito Adolfo. Ajá. Ahí sí, porque ese coincidió en la misma semana que hice el. Te lo resumo así nomás, de Jesús de Nazaret. Sí. Que en el mismo episodio venían las dos cosas. Ajá. Ni un solo comentario de odio con el Te lo resumo de Jesús de Nazaret. Ni uno solo, mae. Ni uno solo. Pero sí recibí dos correos privados cagándose en mí por la mofa, según ellos, del podcast de Hernancillo. Lo cual significa una cosa muy triste. Hernancillo es más famoso que Jesús. Tenía razón John Lennon, mae. Tanto que le tiraron a John Lennon cuando dijo lo de los Beatles, mae, y ahora pasa con Hernancillo. Ay, qué bueno, bro. O sea, literalmente un Te lo resumo de Jesús de Nazaret no recibió una sola crítica negativa de gente ofendida, mae. Ni siquiera los del Tec de Cartago con Dadier, mae. Ni esos, mae. Bertalía dice, Bertalía está molesta de que Pérez esté tratando de adivinar lo de la cámara de la laptop. Está puteada, está de que mi laptop no quiere darle permiso a Zoom de usar la cámara y el micrófono. Por más que la configuración que le haga debe detectar algo incorrecto. No es la primera vez que tenemos problemas técnicos con Bertalía. Vea. Lo cual significa que probablemente haya un error de capa 8. Vea, el primer contacto. Oh. Digo yo, a veces ocurre. Vea, y eso le pasa. Porque... Hemos tenido problemas de capa 8 aquí, o sea, tampoco es que nos estamos. Vea, usted sabe por qué yo conozco a Bertalía, porque Bertalía me ofreció comprarme una computadora. O sea, fue como que cotíceme una computadora. Después eso, ahí nada, ¿en qué quedó? Quedó en nada. Y tome, le vendieron una cochinada. Ah, y ahora está sufriendo. Está, ve, eso pasa. ¿Sabe qué? Seguro la compró en estas tiendas que venden arroz, mae. ¿Qué? O sea, que venden arroz y papel higiénico. Arroz, papel higiénico y la compra. Y computadoras, exactamente. Usted no compra la computadora donde compra el papel higiénico. O sea, sépalo. Pobrecita Bertalía. Seguro le dijeron, sí, pega la impresora a la UPS. ¿Quién es? ¿Quién pega una impresora a la UPS, mae? O sea, por favor, eso lo sabe todo el mundo, mae. No, espérame. Yo creo que ahí están a punto de ir a despegarlas. Solo creo que Silvia fue la que se levantó, ¿verdad? En una carrera y a ver cómo. Sí, así como. Y después, sí. Y después en cámara hizo. Vamos a tener que poner eso, mae. Sí. Dice que haga un es una Lenovo, sí, es una Lenovo, es una buena máquina. Dicen que haga un resumen, un te lo resumo así nomás del regreso, mae. Usted sabe, mae. Eso sería divertido. No, yo creo que darle mucha pelota, mae. Además, sería como muy aburrido porque sería. Él es... hace un te lo resumo así nomás del regreso y lo hace en 2 minutos, weón. Ah, bueno, sí, pues es que Jesús de Nazaret dura 6 horas y lo resumí en 22 minutos. Mae, es que sí, weón. O sea, el regreso. Sí. Mae, digamos que lo haga. Digamos que haga un te lo resumo así nomás de 3 minutos del regreso, mae. 3 minutos. 3 minutos. Es que es muy fácil, ¿verdad? O sea, sí, man. Entonces viene la escena más graciosa recordada y por lo tanto peor actuada de toda la saga. La señora que come papaya. Que es todo lo que la gente recuerda de la puta película, ¿verdad? Y cuenta con varios amigos como papá, el que lo odia. César, el metalero. La mina, que no recuerdo el nombre, pero es la que se morfa en un carro. Cuando se quedan varados. Y así va. Sí. El tipo odia a su propio país, pero se enamora de su país cuando de repente le cae un montón de mierda, cuando se rompe un tanque séptico y toda la mierda le pringa toda la casa. Una escena que se parece mucho a Meet the Fockers con Ben Stiller y Robert De Niro. Sospechosamente. Sospechosamente parecía. ¿Quién ha visto? No he notado esa característica, la escena del tanque séptico con la mierda que las aguas negras que les caen encima a todos, ¿verdad? Que es exactamente igual a la escena de Meet the Parents con Robert De Niro y Ben Stiller, ¿verdad? Madre, honestamente no he visto tanto el regreso, la vi una vez y nada más. Sí. Y, o sea, no la he visto como suficientes. Sí, pero madre, trastorno obsesivo compulsivo. Me dio. Uno la ve en el cine y se acuerda de esos detalles. O sea. ¿Qué están haciendo en esa choza? Espérese un toque, mae, para molestar a este. Fabiola, ¿qué están haciendo? Sí, pero qué putas. Ahí tenemos otra pimp. ¿Qué están haciendo? ¿Qué? No, mae, qué cosa más espantosa. Sí, pero vea, yo quiero hacer una aclaración aquí, porque ya me está empezando a molestar. O sea, esto es un programa, aquí hay familias. De este lado están los Vilches. Ajá. Es gente, pues más veterana,
más veterana, para no decir nada. Y ya la vez pasada... Gente respetable. Ya la vez pasada tuvimos a Polina, que estaba vendiendo ahí al mejor estilo de una pimp. Estaba vendiendo carne, ¿verdad? Sí, y ahora tenemos a esta otra también vendiendo a Fabiola, vendiendo al gente. Yo... Fabiola, lo que pasa es que tenés que mejorar esa mercancía, porque yo al puro principio del video yo pensé que esa vara era un exorcismo. Sí. Nada más se ve una cabeza que sale así en la esquina de la pantalla. La calidad de esos esclavos sexuales está como cuando usted vende una computadora con arroz y papel higiénico en una tienda de esas, ¿verdad? O sea, eso es... Hay que mejorar la calidad con la que se venden los esclavos sexuales de... Yo sé que la situación está fea, pero puta, o sea... Eso es el equivalente, sí. Al chile es el equivalente de vacas flacas, bro. Sí. No, o sea, mejoremos la calidad de ese producto. O sea, ¿qué cuesta? Estamos en cuarentena, o sea, puta. Sí. Un ejercicio ahí bonito, mae. Enseñale unos pases para ese perreo, unos pasos diferentes para ese perreo, mae. ¿No viste qué cosa más tiesa, mae? Ese perreo me recordó más al baile del perrito. ¿Se acuerdas del baile del perrito con Wilfrido Vargas, mae? Sí, weón. Esa vara es como que yo haga un video de salsa, weón. Sí, mae. Sí. Y los muchachos lo bailan. ¡Wow, wow, wow! Había un mae que su trabajo en la orquesta de Wilfrido Vargas era ladrar exactamente igual a como ladraría un chihuahua. Ok. Mm-hmm. Ese era su brete. El mae no hacía ni mierda en todo el concierto. El mae nada más estaba ahí parado. Y todo el mundo esperando el baile del perrito. Y cuando empezaba, y las muchachas lo bailan. Y el mae, wow, 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 wow. Y las muchachas miran, wow, 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 wow. Eso era todo. El ride del mae era hacer el wow, wow, wow. El mae estaba sentado en una silla atrás, y cuando iba a llegar la parte del... Ya viene el baile del perrito. El mae se levantaba hacia el micrófono haciendo este paso, porque el merengue de los 80, todo el mundo hacía este paso. Hasta sí, los trompetistas, mae, era... Ese mae fue a parar. Obviamente Wilfrido varias veces se presentó en Sábado Gigante con Don Francisco. Una vez Don Francisco ignoró hasta el propio Wilfrido Vargas, que es el dueño de la orquesta y es el importante, ¿verdad? Porque lo que quería era entrevistar al mae que hace los ladridos de perrito. O sea, ese mae fue durante un año más o menos, cuando el baile del perrito estaba en su mayor apogeo en los 90s, fue inicios de los 90s. Ajá. Más o menos. El primer Bart Simpson, cuando Bart Simpson se hizo famoso con Yo No Fui, este mae era famoso por el baile del perrito y que ladraba. Haz lo tuyo, doctor mae. Deberíamos empezar el programa ya, ¿verdad? Totalmente, me parece que es lo conveniente, ¿no te parece? Yo pienso que hay que empezar el programa ya. Pero antes de empezar el programa de hoy, sírvase el presente informativo. Fuerza Pública escolta a 50 transportistas durante su paso por el país. No escoltábamos a nadie desde que nos tocaba escoltar a las Barritas Bravas de fútbol, así que ya nos hacía falta, dijeron. Diputado Jonathan Prendas no se sienta cuando se lo dice el presidente de la Asamblea. El diputado Prendas tomó la orden del presidente Quick Shark. Como una recomendación, pues aparentemente solo obedece las órdenes de Dios. Se cree que el diputado Prendas tenía un fuerte dolor de hemorroides que le impedía sentarse y no quería manchar la silla por su santo estigma en el ojete. Irónicamente, a mí es el que me produce dolor de culo el diputado Prendas. Intentan ingresar drogas a una cárcel en papel higiénico y tenis. De haberse usado la cocaína en el papel higiénico, pudo haber desatado en dicha cárcel un brote de casos de culitos atarantados. Famosas empresas de zapatos deportivos están evaluando la posibilidad de quitarle a sus productos el compartimento para guardar coca y sustituirlo por talco para pies. Presidente de la Asamblea Legislativa, el respetadísimo don Eduardo Quickshank, entierra moción sobre matrimonio igualitario. El enterrar dicha moción permitirá que diversos grupos de personas se entierren otras cosas, entre ellos amparados por el Santo Sacramento. Con tenis, seguro. El diputado David Worksong
cada vez tenemos apellidos de diputados más difíciles, ¿verdad? Eso es como para ser más sofisticados. El diputado David Workson se apeó a un asesor legislativo de su mismo partido. El asesor Giancarlo Casasola recibió una sopa de nudillos como almuerzo y no fue por Globo. Diputado se molestó, pues el asesor se refirió a los que trataban de bloquear el matrimonio igualitario como HPs. Acrónimo que todos sabemos significa humanos poco sobrios. Creemos que el diputado malinterpretó dicho acrónimo y pensó que el insulto se refería a la marca de impresoras que nunca funciona cuando se necesita. Porque las tienen pegadas a una UPS. Rey de Tailandia vuelve a casa después de su polémico confinamiento 5 estrellas en un hotel de Alemania. El rey Maha Vajiralongkorn. Repito, el rey Maha Vajiralongkorn, también conocido como Rama X, se encontraba acompañado de su esposa y 20 concubinas durante su cuarentena en un lujoso hotel de los Alpes alemanes. Luego de pasar más de un mes con las 20 concubinas, ahora pasará a llamarse Rama 3X. Costa Rica estaría muy cerca de detectar a través de esas fecales, virus del COVID-19. Costa Rica se volvería el primer país del mundo en desarrollar esta técnica, demostrando que no solo en la Asamblea Legislativa se le puede sacar provecho a la mierda acumulada. Por crisis del COVID-19, la marcha de la diversidad se realizará de forma virtual. Neopentecostales advierten no participar de la marcha, pues el virus de la homosexualidad puede infectar sus equipos. Autoridades de salud le contestaron que la única forma de infectarse de homosexualidad con una computadora es descargando la última temporada de Glee. Esto es La Paja Nocturna. Vital antes de dormir. Con Pablo Pérez y Javier Medina. Humor inteligente para público inteligente. Sí, una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países, no es lo que parece. Y esto, damas y caballeros, y otros, y otres, es La Paja Nocturna. Bi, 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 tal antes de... borrachos, ¡qué la puta todo! Y lo peor de todo es que hay unos acostados, entonces. Sí, sí, sí. Entonces. ¡Dormí! Suenan más desincronizados que señoras en hora santa, man. Parecen al cantante de AC/DC que canta. ¡Ay, purecito Brian! Ya está viejito Briancito, por eso es que ya no puede cantar, man. Ahora usted lo escucha. Ahora usted lo escucha. ¡Qué espanto, man! Sí. Es increíble, pero canta mejor Axl Rose ahora. O sea, cuando Brian se jodió de salud y metieron a Axl Rose para reemplazarlo en la segunda parte de la gira, ahí sí, sí, sí. Y Axl Rose lo está haciendo mejor, güey. O sea, ¿qué tan mal hay que estar para que Axl Rose cante mejor que vos, güey? Puta. Pobrecito. Sí, man. Pobrecillo, man. Sí. Mira, ahí está, Me encanta escuchar sus risas, pero los tuve que motear, madre puta, como hace falta escuchar risas. Casi se me sale una lágrima cuando escuché. Hace mucha falta. Por alguna tontera que dije, madre. Uno está acostumbrado a la retroalimentación de una audiencia, ¿verdad? Sí. Bueno, en el caso de nosotros eran audiencias de 10 personas, entonces técnicamente. No, pero igual, madre. Récord de taquilla, madre. Sí, sí, totalmente. No, madre, pero yo creo que ya, yo en serio, me voy a subir a un escenario, mae, y yo el primer chiste que pegue y la gente se ría, weón, en serio yo creo que voy a llorar, mae. ¿Vas a llorar? Mae, sí, en serio voy a ser como, gracias. Ahora es que llega un mae. Pero cuidado, si estás haciendo vos un show de comedia y luego te pones a llorar y tiras todo un drama,
Con suerte te invitan a la próxima temporada de Dancing with the Stars, mae. Porque esa es la clave, mae. Entretenés a la gente y luego tiras un drama, lloras y todo el mundo, mae, va para Dancing with the Stars. Es como tirar un chiste malo, predecible y estereotipado, vas para la dulce vida. Ajá. Y, cuando, y un drama es Dancing with the Stars. Cuando haces un drama, hijo de puta, contás un drama personal como que yo, el público es el que a mí me alimenta. No solamente me refiero a lo económico, me refiero también en lo. En lo. Y hacen así. Y el director de cámaras de Teletica dice: zoom, zoom, hágale zoom a los ojos, ya. Y le hacen el zoom, ponen música de piano. El piano, piano. Ahí ahora sí. Ahora. El público a mí es lo que a mí me alimenta en el plano espiritual. Entonces, tener al público de regreso aquí me hace. Sueno como la chatarrera, ¿no? ¡Vecino de Santo Domingo! ¡Estamos recogiendo latas! ¡Sano! Mae, sigue haciendo eso, pero yo tengo tiempo, por sí, todavía hay tiempo. Pobrecitos de ustedes, pero mae, por favor, siga haciendo eso hasta que llore, en serio, mae. No puedo, porque no me salen de verdad. Pero si yo estuviera en Dancing with the Stars, yo sí me salen las lágrimas porque yo quiero ganar ese hueputa concurso. Y como dice, gana por votación. Y el que gana es el que tenga más lástima. Y el que genere más lástima de toda la gente que va a votar, mae. Yo quiero decirles que amo a mi público. Siga, siga. Que la audiencia no es lo mismo cuando están aquí, online, en Zoom, a verlos de persona cuando les copen a uno. Y de verdad se siente la diferencia. Muy bien, mae. Y de repente ya dice, bueno, vamos a darle un aplauso, y suena la musiquilla y sale Edgar ahí diciendo. La paja nocturna, ahora en podcast. Antes era en radio, pero ahora nadie escucha radio. Así que búsquenos en podcast porque se nos están acabando las plataformas. Hablando de ganar. Hablando de ganar, hay una vara que mucha gente, imagino, que está participando, que está metida en esta sesión de hoy, quería saber hoy. Y era cómo está el concurso de la pajarra. ¿Cómo está el concurso de la pajarra? No sé, vieras que yo estoy un toque. El concurso de la pajarra está. Vamos a empezar a ver a la gente que participó. La primera persona que participó aquí fue dijo: si Medina y Pérez murieran y la paja nocturna fuera continuada por Hernán y Norval. Bueno, para los que no saben, este concurso trataba de ponerle nombre a ese sí. Hipotético, a esa hipotética paja nocturna, sí. Que continuaría Norval y Hernán sin H. Ajá. Y Norval con tres O y B. Ok, no hay votaciones. Esta vara lo vamos a elegir a dedillo. Y el ganador, damas y caballeros, es Medina. No, no. Otra vez. Ey, yo les dije que esto iba a ser. Aquí están los premios. Ahí está el premio, güey. Seleccionados, que es el rollo de papel higiénico que Pérez me hizo, o sea, conseguir. Tenemos una pajarra. Esto es para fines ilustrativos. Esta es la pajarra de Medina, por si acaso. Bueno, es fines ilustrativos. La del ganador viene envuelta en plástico, desinfectada, con todos la aprobación del Ministerio de Salud y todas las cosas. Y la letra original, papá. La letra de Se dice de mí. Ajá. Que incluso viene con unas marcas ahí en lapicero sobre tiempos y otras varas ahí. Que ustedes, es uno como músico profesional, ¿verdad? Sí. Tiene esos detalles para cuando le toque. Está debidamente enrollada aquí como message in the bottle, pero aquí sería como letra en jarra. Eso es lo que quieren. Sí. Letra en una jarra. Eso, yo sé que ustedes participaron por esa letra, pero bueno, vamos. Y es secundario la jarra, yo sé. La jarra es como ya, o sea, un regalo adicional. Y el papel higiénico es porque puta ahí, mae. Ya manda huevo, ¿verdad? O sea, ya hay un papel higiénico. Ok, ahora es porque sí. Se cagan de la emoción. ¡Ah! Ve. Ahora sí, ¿a quién tenés ahí? Ok, hice como una selección específica que me gustó. Me gusta Chele en el Ojo. Chele en el Ojo. Aunque no es lo más mercadeable. ¿Qué más tenés? El nombre más mercadeable de todos. Ajá.
es que sea comercial también y es un toque vulgar, mae. Sí. Que también es, estamos sí, pero, hablando pero de... estamos pensando, esto es un pitch para vendérselo a TDMás y exacto. TDMás compra cualquier mierda vulgar. No, pero Chele no entonces, lo va a pasar, no lo va a pasar. No, mae. Ok. Entonces, mi segunda opción es se despichó el ojo. Se despichó el ojo. Se despichó el ojo tiene de... Claro, tiene lo que... De, pero ninguno tomó a la... No, ninguno tenía los tres elementos, ¿verdad? Ninguno tenía Hernán, Norval y Paja. No. Siempre se volaban uno de los elementos. Siempre, todos siempre discriminaron algo. No deberíamos entonces, regalar ni mierda, mae. No deberíamos regalar ni mierda. Pero es que tampoco lo... Pero es que tampoco si de mí dependiera... Pero yo diría, nadie cumplió con los lineamientos, no, todo el mundo, es que y nadie incorporó la paja ni pelando el ojo con los dos personajes de reemplazo. Ergo, yo me dejo la pajarra y el papel higiénico. No, pero es que yo no lo puse en los lineamientos. Pero como no estaban en los lineamientos, que lo decía usted. Entonces. Yo creo que sí, mejor déjeselo. No, mentira, mentira. No, suave, tranquilo. La otra que me gustó. No, se la vamos a regalar. La otra que me gustó porque fue... yo no lo puse, pero la próxima tienen que tomar en cuenta los tres elementos. A mí me gustó también a mano cambiada. Madre, es que a mano cambiada, la paja a mano cambiada. La paja a mano cambiada con Hernán y Norval. Madre, yo se lo daría a esa. Porque tiene los tres elementos. Sí, o sea, ahora, si pegó las paredes, oyen. Claro. ¿Por qué no puede pegar a mano cambiada? La paja a mano cambiada. A mano cambiada. Esto es algo que definitivamente TDMás se robaría. TDMás compraría los derechos. Okay. Para transmitirlo. Ok, la paja a mano cambiada a mí me gusta más. Ahora, ¿qué tenés que lo supere? No. Realmente le presté atención a todos los que pasamos y a mí me gustó. Bueno, la paja a ojos cerrados suena como mucha promoción a la película. No, la paja a ojos cerrados a mí no me gusta. La dulce paja me gustó, honestamente, es fácil de entender. La dulce paja, pero es que puta, weón. Y suena como algo que se puede comprar en Hernán, un supermercado. Y Hernán no está. Suena bonito. La dulce paja suena bonito. En un supermercado yo compraría eso. Pero es que le faltó un elemento. Le faltó el elemento. Yo prefiero a mano cambiada con Norval y Hernán. Entonces, ¿qué? A mano cambiada. ¿Quién es el fundador, el creador o creadora o creadores de A Mano Cambiada? Dave, necesito revisar aquí el... Bueno, el... pero alguien que está levantando las manitas ahí en euforia y en... ¿En serio? Sí, pone la... Espérate porque... Dave, no, es que para esa gracia, de una vez lo... Pero está diciendo que fue él mismo. Está, ¿y si no es? Bueno, vamos a verlo. Ay, vamos a estar ahí, el otro ahí va a estar mintiendo. ¿Quién fue? Dice Mario Vindas... Mario Vindas está participando, tiene micrófono, nos puede hablar Mario Vindas, a ver si podemos es que esa, confirmar. Ese era otro requisito, que estuviera aquí, ahora sí. Day, obviamente, pero vamos a ver, que levante la mano el autor o el responsable ahí de la mano cambiada. Ahí está sonando. ¿Ve que fue él? Fuiste vos, Mario Vindas, muy bien. Mario, ¿a qué te dedicas? Espérate para quitar, no, déjame así. Mario, ¿a qué te dedicas? Soy economista. Economista. Wow. Muy bien, mae. Fue economista hasta para el título, porque fue breve. Más o menos. A mí me parece que la economía de palabras no. La economía de palabras no, pero hey, está bien. Mario, contame la pregunta que le hacen a todos los artistas, los periodistas ineptos. ¿En qué te inspiraste para hacer esa esa frase? Hernán y Norval estaban juntos pensando en cómo hacer la paja, qué es lo que iban a hacer. Y me imaginé que tanto pensar en la paja iban a proponer hacerse algo a mano cambiada. Entonces ahí se fue el programa. Y después de pensar eso, ¿qué hiciste? Así honestamente, porque eso me parece un pensamiento un tanto erótico, ¿no? No. Sentí vergüenza y luego mandé el correo. Lo normal. Sí, lo normal que sentimos nosotros cuando hacemos este programa, más o menos. Es como la sensación normal que se siente. Es la sensación de todos cuando dicen, estoy pagando plata para esta mierda en Zoom. Es lo mismo, sienten vergüenza, pena, pero lo vuelven a hacer a la semana siguiente. Sentí vergüenza y después mandé el correo, madre. Sentí vergüenza y mandé el correo. Puta, huevón, o sea. Tiene todo el sentido, porque madre, si te das cuenta, a mano cambiada fue lo que le hizo. Edgar Silva a Hernán cuando lo entrevistó en las paredes hoy. Entonces es exactamente lo que ocurriría si hubiera un programa de alguna otra persona con él. Es cierto. Ay, me vale verga que escuche el programa. Ya hablamos del MAE comiendo lo que come en Chile. Ah, no,
Duque se enoje si le... Cuando nos ha importado que... Duque se enoje si lo basureo por lo del whisky a mano cambiada. ¿Por qué? Eso es lo que está diciendo yo, de que le sirvió un whisky a mano cambiada. Ajá. ¿Verdad? O sea, bueno, no sé qué pues, ustedes, pero... Mario Vindas, felicidades por esa creatividad. Vamos a aplaudirle. Un aplauso para... Sí, sí, un aplauso para Mario. Muchas gracias por la... Y gracias a toda la gente que participó. Próximamente vamos a estar haciendo otro tipo de concursitos así. ¿Les gustó el concurso, verdad? Les cuadra así como para... Sí, tal vez hagamos un concurso de algo que también es sumamente valioso para efectos de historia. De historia. Para artículos que se pueden vender mínimo. Bueno, yo no diría que en la tienda de Rick en Las Vegas, pero tal vez en la cueva. Podríamos mandar a hacer alguna cosa de ese tipo. La cueva. Pero no quiero plagiar el programa de Andrés, ¿verdad? El precio de los chunches. Ajá. El cual está plagiando el precio de la historia. No, pero yo creo que hay como tres versiones, sí, de esa vara del precio de los chunches y hay uno, sí, hay un podcast de ese, sí, tipo, sí, de cosas. Pero yo copio a Chumel, ¿verdad? Sí. El podemos rifar artículos históricos. De presentaciones viejas. Yo, por ejemplo, aquí, ahí arriba, aquí cerquita, se encuentra el póster de la presentación cuando se anunció la grabación del Con Todo Respeto. Póster que, para los que han escuchado ese especial, es donde cuento la historia de cuando yo lo pegué en el baño de mujeres y que en menos de 5 minutos se ha llegado una terrorista con un marcador a rayarlo. Sí, yo recuerdo ese, de hecho lo he visto, ese póster. Ese póster está ahí. ¿Y lo quieres rifar? ¿Por qué, man? Porque sí. Eso tiene más vea, o sea, esto es en serio. O sea, es como, eso tiene más valor sentimental para vos que para cualquier persona, weón. Porque es. No necesariamente, porque tal vez alguien quiere tenerlo como pieza de colección y cuando a mí me maten, luego va a adquirir un valor rajado y lo pueden ir a vender en Las Vegas. Sí, pero primero que nada, no lo va a pegar en el cuarto. Porque está todo. A ver, respondan. ¿Quién no pegaría un póster, el póster histórico? Todo rayado. Que sale en. Sí, está rayado porque me pintaron cachitos y bigotito de Satanás. Lo van a agarrar y lo van a guardar y ahí se va a dañar, weón. Pero aquí está dañado también, weón. Es que, mae. O sea, usted imagínese. ¿Por qué putas no me dejan? No, es que no rife eso, mae. Imagínese en 10 años usted va a estar como. Mae. Yo quiero recuperar mi póster. Ahora, yo quiero. Y usted se va a donde el mae que se lo regaló. Y le dice, mae, necesito mi póster de vuelta, mae. Me está echando en cara lo del teléfono rojo. Y el mae le va a decir, se lo vendo. ¿Sí? Ah, bueno, sí, exactamente. Sí, pero... Se lo vendo, ¿cuánto vale? Lo del teléfono rojo fue distinto porque el teléfono rojo fue alguien que estaba harto del reguero y fue putas millennial diciéndome que yo copié a Chumel cuando yo el teléfono rojo lo usaba desde mucho antes del programa de Chumel. Entonces yo puteado dije, va pa' la mierda el teléfono rojo y se lo vendí a Viviana. ¿Lo vendiste? Sí. Pero mae, pero es un teléfono... Y luego me arrepentí y dije, va pa' la mierda, yo quiero el teléfono rojo de regreso y hablé con Viviana y Viviana me después de convencerla con lástima y lágrimas, porque ahí sí le tuve que llorar, logré convencerla que me lo vendiera otra vez. Por eso, pero es que el teléfono es una pieza de utilería. Aquí está el teléfono, por cierto. Y el póster no, weón. Y entonces en 20 años usted va a decir, mae, quiero ese póster de vuelta. Y el mae le va a decir, se lo vendo en $1,000. Y le salió el tiro, el culo por la tirata. ¿En qué momento Pérez se volvió tan sentimental? O sea, ahora todo es así, todo tiene valor sentimental. Cuando antes era, esto se puede vender. Esto se puede, y esto también se puede vender, mae. Esta media que tiene puesta usted, mae, uno puede luego decir ahí en la cueva, mae, esta es una media que usó Medina para su primer show de stand-up. Y cuando hizo el último punchline, un mae le tiró una birra y entonces se le mojó y todavía huele a la birra de esa vez. Entonces vale un pichazo de plata, mae. Bueno, pero es que ese póster no se puede vender. Bueno, pero no era vender, era rifar como una especie de muestra de cariño en la que yo regalo una parte importante, bueno, de mí como un hombre, pero ya salieron... Rífelo para que vea cómo se va a arrepentir, man. Ya salieron groseros como Arturo diciendo, me vale gorra. ¿Qué? Qué feo ser así, ¿verdad? Qué feo no tener alma, ¿verdad? Qué feo no tener un alma dentro del cuerpo, man. O sea, qué feo ser así, man. Ve ahí, se me vale gorra. Francisco dice que él lo tendría, man. Bebe, hay gente que sí, pero no, ya me dejaron pensando, ma, ya me dejaron. El oso polar, qué bueno. No, el del oso polar es del especial que le siguió, el consumar el acto. La historia del póster con la madre, que yo me le cago a la madre por haberme rayado el póster, es en el Con Todo Respeto. Mira, sí es cierto, yo tengo camisetas de La Paja y puedo rifar. Lo que pasa es que yo solo tengo tallas limitadas. Tengo tallas M de hombre, que esas pueden servir
puede servir para una M de mujer, puede servir, sí, tal vez. Solo tengo de hombre, pero sí sé. Ya claro, Arturo dice que no era me vale gorra el póster, sino que me vale gorra que sí lo quiere tener y que le vale gorra de lo que usted piense. Oiga, o sea, me vale gorra fue para usted. Oiga, vamos a rifar una camiseta, pero solo tengo M de, ah, era para mí. Sí. Solo tengo camisetas M de, ahora no rifo ni picha. Ya. No tengo ni mierda, ya las camisetas, uy, las boté accidentalmente a la basura y les tomé una foto con fecha de mañana. Uy, las chemas todas mañana tiradas a la basura, qué fun. Sí, hablando de chemas, hoy venimos como en modo finitos, ¿verdad? Porque yo me puse saquito hoy porque sentía que estaba muy desarreglado las veces anteriores y dije yo... Ay, no, güey, solo porque andabas unas chancletas y unas camisas todas, sí, rodillas. Me puse... Después de que... Nunca había hecho el programa en pantaloneta, mae. O sea, estaba en pantaloneta y todo. Mae, siempre iba ahí en saco y iba todo bien vestido. Y yo he hecho una mierda en vivo y ahora yo vengo aquí para que no me diga ni mierda. Otra reliquia histórica, mae. Y vengo todo chaneado y este me ha hecho una mierda. No, pero hoy estoy chaneadito. Otra reliquia histórica, la chema roja de Pink Floyd, con todo respeto. No fue calculado, pero sí, es esta. Tiene ya, esta madre tiene cuánto ya, 7 años. Wow. Sí. Qué tonto. Lo cual demuestra que no subo mucho de peso yo. Y que no le invierte mucho a comprar camisetas, ¿verdad? Güey, puta, que es valor sentimental. Hace un momento era valor sentimental, ahora ya no hay valor sentimental y es tiene que comprar más camisetas. Sí, huevón, pero yo no voy a hacer no me voy a hacer una camiseta con el hijo de puta póster ese, huevón. ¿Y por qué no? Y me lo voy a poner. Ahora yo me hago un hijo de puta camiseta con ese póster para andarlo siempre. Por si te creo, huevón. Sí. La paja nocturna. Póster. Póster, sí. Gotículas. No, sí, vamos a rifar la camiseta. Lo que pasa es que ahorita no se nos ha ocurrido nada para hacer una rifa. Entonces, hey, la otra semana a ver si se nos ocurre algo. Además, ya puta, ya se hizo. Deberíamos hacer una rifilla como al mes, ¿verdad? Algo así que se lleven bonito, mae. Sí, bueno, ya cuando se nos acaben los chunches, vamos a tener el problema de qué puta se rifa, ¿verdad? Sí, rifamos tu póster ahí. Ah, ahí sí, ¿ah? Como secundario, ya sí, todo segundón, ya. Plato de tercera mesa, ¿no? Como mierda, ¿no? Ese póster es importante, va a ser valioso, así como van a ser valiosas las letras originales de los covers. Bueno. Okay, carta. Ok. Esta carta es un mae que, si bien nos dio su nombre, luego de leer la carta dije yo, no, este mae lo voy a poner anónimo. Ajá. Porque, y ya verán por qué. Es breve. Dice, buenas pájaras. Me encanta cuando son breves. Dicen nada más, buenas pájaras. Así de una vez, dice. Aquí mando una carta a la paja. Pero antes de ello quiero recalcar algo. Es muy popular la teoría de que la picadura de un agua mala se cura con orines. La guamala es medusa, ¿no? Es una medusa. Una, sí, medusa acá. Es muy popular la teoría de que la picadura de un agua mala se cura con orines, pero en realidad se cura con cualquier líquido, incluso con agua de mar. Eso está discutible. Si se curara con agua de mar, usted lo pica un agua mala en yo estoy nadando en el mar. En el mar. Me pica el agua mala y no siento nada porque una vez tengo el agua de mar ahí. Inmediatamente se le quita, ¿no? O sea, sería una estupidez que me pique un agua mala. Exactamente. Ella ni siquiera gastaría su agua mala para picarte. La medusa diría, ¿para qué salgo a atacar gente si... Exacto. Exacto. Si no les hago nada. Si no hago ni mierda, exacto. Con este hijo de puta mar, donde como vivo. Es un perro sin dientes, diría el mar. Exactamente. Y muerdo a alguien y no pasa ni mierda. Es como que yo diga, yo pico. Yo cuando toco a alguien, es una picadura. Pero se cura inmediatamente con el roce del aire. Entonces por eso no duele. Trate de no decir eso en la calle, man. Pues suena demasiado creepy, man. Yo lo toco a usted, ¿verdad? Y es una picadura. Pero con el roce del aire se cura.
¿Por qué voy a decir yo eso en la calle? Estoy hablando de una situación hipotética, ma. Yo, ¿por qué voy a llegar, salir a la calle y de repente ir caminando ahí con una mascarilla? Yo pico. Yo pico. O sea, ¿En qué contexto voy a decir eso en la calle? Si quiere, bro, la toco para que vea que no pico. Ay, Dios. Sí. Eso, me lo imaginé afuera de un colegio, ma. Mae, pero es que ¿en qué momento llegamos a eso, weón? Me dicen, bueno, me dicen el aguamala. Me dicen el aguamala. En fin, sigue la carta de Don Anónimo. Sí. Yo ya sabía esto. Esto de que se puede con cualquier tipo de agua, no solamente con orinar a alguien, ¿verdad? Nos encontramos mi familia y yo en la playa, y mi primo fue picado por un aguamala. Y mi tío lo que hizo fue sacársela y orinarlo. Ahora entienden por qué dejé la familia en anónimo, ¿verdad? Claro. Yo le iba a decir a mi tío que no era necesario. Con simple agua se curaba, pero me pareció más divertido el hecho de que lo orinaran. Entonces mejor me quedé callado. Fin de la carta. Ma, a mí me parece que ese huevón es un psicópata, ma, pero es exactamente lo que yo hubiera hecho, huevón. Yo veo a un primo que está ahí como tío. Y veo a alguien que dice, uy, orinándole, y se la empieza a sacar y lo empiezan a orinar, güey. Yo no voy a decir nada. Yo no voy a ponerme a decir, es que la ciencia dice. Es que, sí, ¿no? Bueno, usted sí lo diría. ¿Cómo diría? Alguien está orinando a alguien y usted estaría a la pura par. O sea, no está confirmado, ¿verdad? Que funcione, ¿verdad? Pero o sea, ok. O sea, uno puede orinar a un hijo de puta y decirle, soy una guamala, lo puedo tocar, pero no pico. Pero si lo orino, lo curo. Con el roce de mi mía, yo lo curo. O sea, la verdad es que hagan lo que les dé la gana, ¿verdad? Eso es lo que diría, exacto. Eso es lo que diría, sí, exacto. No, yo sí dejaría que lo orine. No, yo siento que Don Anónimo fue solidario con su tío. Porque puta manda huevo, ma. Ese es un mae que ha pagado, ha breteado todo el año. Ha juntado la plata honradamente que se gana para poder tener vacaciones con su familia. Manda huevo que no se pueda dar el lujo de orinar al primo. Claro. Sin que llegue un cagón a decirle, no, con cualquier agüita se puede. Ma, no, como mierda, yo quiero orinar a mi primo, ma. Esto era un todo incluido. Sí, no, puta. Yo para eso, ma, breteé como una bestia todo el año. Ahora yo quiero orinar a mi familia, ma. Sí. Ah, eso es lo que diría alguien en un todo. Alguien que va la primera vez a un todo incluido, creo que ese es el pensamiento que tiene, mae. Sí. Ah, mira, esto venía en el todo incluido. El mae quitándose el brazalete rápidamente, mae. Yo no quiero que me men, mae. No quiero, mae. O sea, esto es lo que llaman el Golden Shower. Dice, no, mae, porque esto es con fines curativos. Claro. Sí, claro. Porque el Golden Shower no tiene fines médicos, ¿verdad? Eso tendría un nombre como más Pachamama, como más algo que venderían en un frasquito. Algo que ofrecería la Pachamama que sale en Pelando el Ojo. Algo así. Sí. Algo en un frasquito como que sea. Entonces, disomeados, mae. Entonces, no es un Golden Shower. ¿Cómo le podríamos llamar así? Tiene que ser una mierda macrobiótica. O una mierda macrobiótica, más bien. Exactamente. Que esté disponible en un frasquito pequeñito de muestrita. Ajá. Para vender ahí afuera del mercado central. Exacto. O ahora se vendería bien vivo por globo. Es orina humana, pero tiene que tener un nombre para comercializarlo. Agua buena. Agua buena, claro. Porque claro. Es para neutralizar el agua. El agua mala, güey. Exacto. Mae, entonces, ese es el nombre más chancleta. Yo voy a empezar a vender agua buena, mae. Agua buena. ¿Usted sabe qué rajado vender sus propias miadas, mae? Ajá. Me imagino que tiene que ser miada de la mañana, que es la más violenta de todas, ¿verdad? Eso es lo que le falta a Gwyneth Paltrow, madre, que ya había vendido. Gwyneth Paltrow ha vendido de todas las putas asquerosas que existan, ¿verdad? Con el cuentazo chancleta que tiene Gwyneth Paltrow, ¿verdad? Había una youtuber famosa que no me acuerdo dónde, que había vendido el agua de la tina. Ah, sí, pero eso es ya para degenerados pervertidos alejados de Dios, ¿verdad? O sea, eso ya es más degenerados que, ay, yo quiero tener un poco del agua de la tina en la que se bañó esa muchacha que apenas llega a 18 años. No recuerdo. Sí. Putas enfermazos, man. ¿Usted sabe alguien que diga, yo quiero el agua de la tina, pero la quiero toda el agua de la tina?
Y mae, puta, te va a salir caro el envío. Exacto, entonces el mae, ¿cómo se la envían, weón? Hay que comprar unas garrafas. Digamos que el mae se la envían, todas se la envían, como ya la tenía empacada en frasquitos, entonces le envía todos los frasquitos. Y después ese hijo de puta, pasando de los frasquitos a una tina para bañarse en el mismo. Mae, hay gente que tiene esos gustos. O tal vez el mae sea un súper pervertido, mae, y además sea un mae como microbiólogo o algo, y el mae agarre y diga, en cada frasquito, mae, el mae está analizando cada frasquito con un microscopio a ver si ve células de la mae. Pero ella esperes otra vez. Ella sabe cuántas hay aquí en esta mierda. Ponerlo en el laboratorio. Que no es una mae, Medina, puta, metete en la vara, no es una mierda, es agua de tina. ¿Cómo sabes si no mío en la tina antes de venirla? Bonitas anécdotas familiares. Esto me imagino que va a ser bonito para cuando pasen unos 10, 15 años y esté el tío borracho diciendo: ¿ustedes se acuerdan cuando yo lo mía ahí en la playa? ¿Qué tiempos aquellos? ¿Qué tiempos, verdad? Aquellos, ¿verdad? Bueno, y por dicha se curó, porque ahí le quedó el brazo con una cicatriz horrible, ¿verdad? Pero y por dicha con la mía, ahí se curó. Ven las fotos, y es. No puede mover bien la mano, pero no importa. Este fue el día en que conocimos un tucán, nos compramos un copo. Y lo mié. Sí. Qué bueno. ¿Qué pasa si yo me la saco? Ajá. ¿Verdad? Porque eso se necesita hacer para orinar a alguien. Lo estoy haciendo para salvarle la vida a alguien. Ajá. Que está ahí con... echando, ¿verdad?, espuma, porque está echando espuma, exacto. Agua mala. Pero me y pasa un policía, me arrestarían por exposición indebida. ¿Qué pasa si el argumento mío es: estoy salvando a alguien de una agua mala? Puta. Está difícil, ¿verdad? Porque ay, madre, sí, güey. Una sola persona que se queje en la playa y que diga: ¡vea! Este tipo la tiene afuera y está miándole la cara a alguien. Y sería peor que el mae que le está miando la cara diga: no, pero yo se lo pedí. Sí, y el otro dice: no, pero yo... es que estoy enfermo. Sí, ya, eso ya lo sabíamos, hijo de puta. Es que me arde la cara. No, nada que ver, o sea... y vas a arder en los infiernos después de esto. Ya. Yo creo que ya fue suficiente, ma. Ya hemos orinado mucho el terreno. Van a abrir las playas para los surfistas. Y para poder mear gente. De 8 a 10 de la mañana. De 8, 2 horas. Sí. Qué loco que hubiera un puesto que fuera orinador en caso de picadura de agua mala. Sí, pero eso lo pueden meter en el currículum del salvavidas. Del salvavidas, ajá. El salvavidas simplemente se le da bastante agua a cerveza. Claro, claro, claro. Que el salvavidas diga: yo no reparo en orinar a alguien si lo pica un agua mala. Estamos para ayudarle y orinarlo. Es eso que tienen, la torre del salvavidas tiene ahí una cosa ahí. Exactamente. Podemos modificar la canción de Baywatch. Mae. En lugar de I will rescue, entonces ahora es más como I will pee on him. Mae, pero esa vara para que sea legal. I pee somebody. Esa vara para que sea legal, mae. El salvavidas que está acá en una caseta en alto debería tener como un tubo que vaya como desde el baño, digamos, desde el lugar donde diga: en caso de emergencia con agua mala, orine aquí. Entonces el salvavidas está desde arriba y abajo. Hay un tubo que llega y por ahí va a salir la miada. Sí, pero es que pierde. Entonces, toda la cuando gracia. Cuando usted lo pica una de esas, pero es que estoy tratando de hacerlo legal, weón. Y usted le pone a alguien abajo, entonces dice: ya está listo, échela. Y entonces el mae ya mea. Sí, no, sí, tengo, sí, ganas. Sí, sí, un hijo de puta tubito ahí que vaya. Claro. Un orinoducto. Un orinoducto. Un orinoducto que vaya desde arriba hasta abajo. Pero mae, pierde toda la gracia, mae. O sea, si yo voy a orinar a alguien, yo lo quiero orinar orgánicamente de frente, mae. Qué pereza así, mae. Puta, mae. Tras de que hacemos ahora shows virtuales vía internet, mae. Bueno, ahora también no puedo orinar a alguien de frente. Tengo que hacerlo vía el orinoducto, mae. Mae, pero es que estoy tratando de que la vara, o sea, en caso de la policía, de que la policía vea eso, ya, estoy tratando de hacerlo legal, porque el problema aquí que estamos tratando de resolver fue: ¿qué pasa si usted, un policía, lo ve orinándole la cara a otro mae? Yo sé, pero puta, es para ayudar, weón. Por eso, pero igual se los van a llevar a los dos, weón. Aquí dice Tati que está proponiendo orina en spray. Orina en spray. Sí, pero es la misma mierda, mae. Es como hacer una lata de orinol.
Orinol. Orinol, entonces es orinol. Y uno queda así. Sí, entonces, sí, sí. Es para curarme el agua mala. Sí, madre, alguien llegaron y saca en el futuro una lata de orinol, se lo echa al carajillo en ¿orinol? La cara. Sí. Se le cura la vara y dice el abuelo. Es todo lo opuesto en mis tiempos. La gente le orinaba la cara al chiquito y no usaban esas mierdas de producto. No hace falta el abuelo. Uno, o sea, sale anónimo diciendo, ma, yo me acuerdo cuando mi tío se la sacó y orinó a mi primo ahí mismo. Pero ahora no, me tienen estas latitas de orinol. La paja nocturna, no damos gracia. Apenas entretenemos. Pero ¿cómo acompañamos? La paja pregunta. 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 Espicharon el portón. Pautas, caballos. Bueno, ya, Luis Felipe Carballo nos pregunta: ¿se podría decir que los desagrados? ¿Por qué, weón? Ay, hijo de puta. Madre, yo no sé si la leo, weón. Dice: ¿se podría decir que los de San Carlos son como el 21, ya que solo se salen si se multiplican? Solo sale si se multiplican primos. Ese es un buen chiste, mae. Chiste matemático. Es un chiste matemático y un poco. Y un poco este. Sí, por eso hay que repetir que lo está escribiendo diciendo. Xenofóbico. Y haciendo don Luis Felipe Carballo. No tenemos ninguna relación con ello nosotros. Y dice: se podría decir que los de San Carlos son como el número 21, ya que solo salen si se multiplican primos. No, es que el mae no está diciendo, el mae está preguntando. Entonces eso lo libra de toda culpa. ¡Ah, qué cabrón! Sí, no se podría decir, este caballero, no se podría decir, ¿verdad? Gracias por su participación. Sí, no se podría decir porque eventualmente podrían escucharnos en San Carlos y meternos en problemas a nosotros con el chiste tuyo, ¿verdad? Pero muy bien. Sí. Muy bien, muy bien. Sabes de matemáticas. Yo te recomiendo que te vayas a San Carlos y ahí tires el chiste matemático para ver cómo te va con la audiencia. Sí. Que sería como Dadier con un tuit sobre el Padre Nuestro y el ministro de Salud en Twitter. No. En Cartago. No. Sí. No, yo siento que. ¿Por qué, weón? O sea, es un chiste matemático. ¿Qué es la vara? Que San Carlos tiene un índice más alto de profesores de matemáticas que el resto del país, weón. ¿Cuántos de aquí? Podría ser, pero yo no creo que así sea. ¿Cuántos de aquí entendieron a la primera el chiste del 21 de los números primos? Ay, por favor, mae. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los que no entendieron no se sientan mal porque yo tampoco lo agarré a la primera. No, pero... Tuve que quedarme un toquecito. Pero sí es necesario. Hay unos 2 segundos porque es como, mae. Sí. Es que uno también está acostumbrado a escuchar. Ese es el tipo de voy a tener que admitir a David que acaba de llegar. Creo que acaba de llegar, mae. Creo que David acaba de llegar. No, creo que estaba afuera. Estaba y se fue. O algo le pasó y se tuvo que salir. Espero que se haya lavado las manos, David. Bueno, no se podría decir. No se podría decir. Dice Jason Moya. Sí. Buenas, pájaros. Tengo una duda existencial. Si el peluquero de Pérez es conocido como Ran y el heckler, o en este caso el payaso que distraía a todo mundo, número uno de La Paja, no solo de La Paja, yo creo que varios shows de stand-up. De hecho, La Paja ni la escucha, sí, mae. Es Randolph. Entonces, eso es un enfrentamiento entre Ran y Randolph. ¿Quién le pegaría un chonetazo primero a una lora en un hipotético caso de una batalla de nombres abreviados volándole chonetazos a la lora? Eso para continuar con el episodio de la vez pasada de la lora, que hay que pegarle chonetazo. No. Ok, vamos a ver. O sea, ¿quién le pega primero a la lora un chonetazo? ¿Si Ran o Randolph? Ah, Ran, bueno, por supuesto. ¿Ran? Sí. Sí, yo creo que Ran, porque Ran primero que nada es más hábil con las manos, es más rápido. Claro, ¿no? Claro, un peluquero, weón. Sí. Y además puede ser que él consiga más fácil que nosotros un chonete, porque se lo puede robar a digamos, no, se lo podría haber dejado una persona, un trabajador del campo. Que dijo, puta, me encanta como me dejaste el pelo. Me encanta como me dejaste el pelo. No voy a usar más el chonete.
No, lo haya dejado ahí, vengo con mi chonete. Y después el mae se le olvidó el chonete porque le dejó el pelo tan bonito. Sí, que lo dejó ahí tirado. Que lo dejó ahí tirado. O sea, no, que dijo, ay, no, ahí te queda el chonete. Entonces el mae. O tal vez Ram, que dudo que pase muy seguido, pero Ram probablemente tenga una dispensa de chonetes. De chonetes. Cuando hace un mal corte de pelo. Entonces, para disculparse con el cliente, le da un chonete para que se tape. Entonces tiene varios chonetes guardados. Okay. Y le resulta más fácil tener a mano chonetes para pichasear a la lora. Ok. No, Rank nunca hace un mal corte. Por eso es que tiene tantos guardados. Porque nunca los usa. Ajá, sí. Exacto, entonces le tendría más fácil. Yo creo que Randolph no le pegaría un chonetazo a la lora. La lora le pegaría un chonetazo a Randolph. La lora aprendería con sus alitas a agarrar un chonete y con las dos alitas le pegaría el chonetazo a Randolph, como cualquiera que conoce a Randolph que lo quiere agredir físicamente. Fue puta lora más comprometida, mae, porque no lo agarró con el pico, mae, o no, con no, las no, patas, con mae, las con alitas, las alas, güey. Para que se vea más interesante, mae. Porque eso es lo que produce Randolph. ¿Cuál lora era, güey? La de Milori, güey. Sí, como con Dorito, más o menos. Con Dorito. La de Naranitas. Sí, sí, la de las Naranitas que agarraba ahí. Es que Randolph produce ese sentimiento. O sea, Randolph te da ganas de agredirlo a él físicamente. Sí. Y si no puede uno pegarle a Randolph, uno termina pegándose uno a uno mismo. Entonces, la lora se pegaría el chonetazo a ella misma si no se le pudiera pegar el chonetazo a Randolph. Ok. Eso es lo que... Es más fácil que pegarle un chonetazo a Randolph. Sí. Envía tus preguntas profundas y existenciales a info@lapajanocturna.com o por medio de mensaje privado a nuestro Facebook y o Twitter @lapajanocturna y te ayudaremos a saber a quién no preguntar nunca más. Y recuerden que esto es lo último en tecnología de artefactos tecnológicos para beber líquido. Está correcto. Diseñada de tal manera que usted pueda sostenerla con su mano derecha en caso de que usted sea una persona zurda y necesite la mano izquierda libre y disponible. Pero, ojo, vean lo que estoy haciendo, vean, vamos a hacerlo, a ver producción si me puede hacer un zoom en la cámara. Si usted le da la vuelta al otro lado, tiene el mismo logo y tiene la opción de agarrarla con la mano izquierda, de modo que la derecha, en caso de ser una persona diestra, tenga facilidad para varias cosas como comer palomitas, el control remoto, lo que sea que esté utilizando. Y la oferta no termina ahí, porque también tiene lo que llaman un dispositivo de almacenamiento horizontal. Es decir, la parte de abajo es plana, para que usted, en caso de no quererla sostener ni con la mano izquierda o la derecha, pueda, va despacio, colocarla sobre una superficie plana, papá. Medina, es último en tecnología eso que estás diciendo. No sabes cuántos problemas he tenido de tomar mis recipientes de vidrio. ¡Que se cae! Y que tengan el culo... El culo pandeado. Uno está acá y no puede ponerle en una mesa porque se cae. En cambio, aquí es completamente plano. ¿Puedes ver? Y Medina, he roto un montón de jarras porque la he agarrado con la derecha y eran jarras para izquierdos. Exacto. ¿Cuántas veces no te ha pasado que estás esto acá? Resuelve y un decís, problema. Ay, voy a agarrar esta cerveza. Y cuando la querés levantar, fracasa porque no tiene la agarradera del lado derecho. Pero aquí, usted simplemente tiene que hacer acá. Y así, y ahora, ustedes dirán, ¿por qué entonces no tiene mejor dos jarras? Dos orejas. Dos orejas, exacto, dos agarraderas. Fácil. Porque sale más caro hacer una hijueputa con dos. Entonces, para abaratar los costos, hicimos una con una oreja. No, y aceptemos esto. Si tuviera dos orejas, no sería una jarra, sería un florero. Exacto, ya tener dos ya es una cosa, ya que uno se ve idiota agarrando una maldita jarra con dos, ¿verdad? O sea, además... No, y pasa algo. Si usted tuviera una con dos, ajá, se obliga a agarrarla con las dos manos. Y toma más. Exacto. ¿Y qué pasa? Ya no tiene una mano libre, a no ser que tenga otra mano. Y ajá, que yo sepa, nosotros solo tenemos dos manos. Sí. Entonces, sí, es muy importante aquí en la tecnología de las pajarras que siempre haya posibilidad de tener una mano libre, ya sea la izquierda o la derecha. O en este caso, las dos, al poderlo utilizar en nuestro, que le vamos a decir, posador horizontal. ¿Ya vendiste una? ¡Llame ya! No, llene el formulario ya. Exacto, o sea, llene su formulario ya para lo último en tecnología de
posesión de recipientes. Le vamos a llamar así, tecnología de posesión de recipientes. Don Jorge Vilches dice que si no hay de litro, wow. No hay de litro, pues quién sabe si con un litro pueda sostener todo en una sola mano. Va a depender de la fuerza física que tenga en su brazo para sostener semejante un peso. Un litro de pajarra. Sí. Dije tecnología de retención de... Tecnología de retención de líquidos. Bueno, retención. Tecnología de retención de líquidos. Es lo último en tecnología de retención y contención de líquidos, esta cosa, ma. Las pajarras, damas y caballeros. Ustedes no tienen idea de lo que ustedes tienen. Esta tecnología la envidian en la NASA. Bueno, gente, en serio, qué bueno escucharles, qué bueno verles. Muchísimas gracias por estar aquí. Y de ya, se acabó la... Pero antes de terminar el programa... Es necesario pedirle a los santos, santas y santes, y esta vez no voy a orar por Pérez para que llegue sano y salvo a su hogar, no voy a orar por mí, mi salud, porque me encuentro bien, lo que quiero es orar para que mínimo lo que resta de este año 2020, mis vecinos, ni ningún hijo de puta pichase el portón. Sí, eso es mucho pedir. Sigo odiando esta sección. Por favor, que no me pinches en el portón. Y no me pinches en el portón. San Leonardo Chavarría Chinchilla. Le gusta la paja nocturna, pero también le cuadra escuchar la pajilla. Santa Jacqueline Chávez. A vos te gustó el podcast de Hernán y lo sabes. Santa Tatiana Cortés. Le gusta la paja. Al derecho al revés. O sea, a mano cambiada. San Fabián Duarte. Siempre escuchas la paja antes de acostarte. Beata Anderson Noy. Le gusta la paja siempre, pero le gustó mucho la de hoy. Santo Mecenas Arturo Vilches Conejo. Prefiere escuchar la paja antes que volar rejo. Beata Cruz Bertalía. Con la paja hacemos que se ría. San Eddie González. En la paja come tamales. Santa Fabiola Collado. Hizo brownies ahora más temprano y quedó con todo el raciocinio atorado. Eran brownies especiales. San Esteban Barrantes. Si te vas a tocar, ponete guante. Beata Reyes Ariana. Escuche la paja siempre que le dé la gana. San Eduardo Hueva Alvarado. Por la paja y por estar en la choza escuchando la paja, el COVID no se ha infectado. Tenemos que se quede así. San Dein Mark Delgado. Desde Santo Domingo hasta Siquirres quedó todo ahuevado. Santa Kirstin Delgado Ibarra. La pajarra con las dos manos agarra. Santa Meli Vázquez. Estamos embarbascados. No te embarbasques. San Mario Vindas. Solo van 2 meses de cuarentena, huevón, no te rindas. Wow. Santa Nelce Francis Cartín. Limpia la pipa de mota para que no te sepa tanto hollín. Amén. Oh, wow. Del mundo entero. Y del mundo entero. Esto fue La Paja Nocturna, gente. Muchísimas gracias. Son ustedes el mejor público del maldito universo conocido y más allá. No ve qué buen es que era una green screen, es una pantalla verde. Y vea el máster del green screen, se nos aparece enfrente y luego desaparece y vuelve a poner la foto de nosotros dos. Cuando vi la cara del mae que apareció entre nosotros dos, yo hago yo así.
¿Y mae, qué es esto? Esto es lo más cercano, una alucinada con hongos que me pegaba ya cuando era adolescente, mae. Pero ahora sale este mae raro con camiseta morada en medio de nosotros dos ahí en la barra. Qué bonito. Bueno, en fin, chicos, muchísimas gracias que nos acompañaran hoy. De verdad, de corazón, se los agradecemos mucho. Esto es un esfuerzo que hacemos con mucho amor, muchas ganas para poder continuar con el programa y sosteniéndolo económicamente y producciones y toda la mierda, para que el señor Pérez pueda pagar las multas que definitivamente todos los sábados le van a hacer. Yo fui Javier Medina diciéndoles que se cuiden, respeten. Ahora resulta que es la burbuja social, lo que sea que signifique la burbuja. Respétenla, traten de mantenerse lo más alejados posibles de fuentes de contagio. Salgan cuando solo hay que salir. Chau, 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 chau. Perro, chau, chau, chau. Perro, chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau. Pero ya.